porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lenny Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. Bienvenidos a esta nueva edición de Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Hoy vamos a hablar de un tema ineludible hoy en día, definitivamente, que tiene que ver con las empresas. Y cuando hablamos de empresas, también inevitablemente tenemos que hablar de liderazgo. El liderazgo es quizás una de las cosas que son inherentes a las organizaciones. Se ha hablado muchísimo de liderazgo. Generalmente aparece dentro de los primeros lugares en los temas que son importantes desarrollar, tocar, evaluar en las organizaciones. En el año 2015, cuando Deloitte hizo su estudio en el continente latinoamericano, el liderazgo salió en el puesto 3 dentro de las competencias que era indispensable desarrollar y fortalecer en una organización. Por eso hoy vamos a hablar de liderazgo. También de liderazgo es quizás uno de los temas sobre los cuales se han venido rompiendo una serie de paradigmas. Desde los trabajos que hizo Peter Drucker, el gran padre del management moderno, que en una oportunidad dijo algo interesante, que dijo que el carisma no era liderazgo, el carisma era un componente del liderazgo, pero que no era liderazgo. Y también rompió un paradigma muy grande cuando en una oportunidad afirmó que el líder era aquel que llevaba a su equipo hacia un objetivo positivo. Por esa razón, Peter Drucker, también en esa disertación decía que a Hitler no se le podía considerar un líder, sino un hombre con muchísimo carisma, que llevó a gran parte de sus conciudadanos a convertirse en quizás una de las muestras más grandes de la aberración a la cual puede llegar la raza humana. Por esa razón, el liderazgo es algo sobre lo cual se ha discutido muchísimo, se ha venido discutiendo, se han roto paradigmas, se ha evolucionado, se ha analizado, y hoy precisamente vamos a conversar con una persona que es especialista en el tema de liderazgo. En una oportunidad leí una frase que me llamó muchísimo la atención, que era de un estadounidense del siglo XIX, si no me equivoco, de apellido Carnegie. Él dijo en una oportunidad, de hecho hizo que colocaran en su lápida que aquí ya es un hombre que supo rodearse de personas más inteligentes que él. Y esa frase que colocó en su lápida este señor, Andrew Carnegie, habla un poco de lo que esta persona con la cual vamos a hablar hoy se ha dedicado a desarrollar, porque nuestro invitado precisamente ha hablado, ha estudiado y ha revolucionado mucho en lo que tiene que ver con el liderazgo y cómo trasladar eso. Bienvenidos a Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram, @ Buena Vibra Radio. En la página web buenavibraradio.com o puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible en Android y Apple. También puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, @ paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y en estas mismas redes sociales nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa, tu capital humano. Creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización. Comunicación efectiva, trabajo en equipo, ventas, inteligencia emocional, atención al cliente y mucho más. Y aquí regreso a su Paisaje Humano, una mirada a lo que somos, con un invitado súper especial. Sergio Gómez Leporache. Sergio, a ver, el currículo de Sergio es muy interesante. Lo único que quiere que digamos es que es psicólogo, que es consultor en transformación organizacional, que es además licenciado en trainer en programación neurolingüística, formado en el Instituto Venezolano de PNL, pero no quiere que digamos todas las otras cosas que sabe. Porque una de las
de las cosas que valoramos más de Sergio es su humildad. Es una persona que cuando lo conocimos hace ya como 8 años, no sé, ya no recuerdo, o más. 2006. Ajá, que llegó, nos tocó la puerta y vino a formarse. Se sentó ahí a escuchar, a tomar nota, a aprender, y nosotros no sabíamos quién estaba sentado en esa silla. Y después que lo conocimos dijimos, wow, es una honra y es un honor tener a este señor aquí sentado escuchándonos a nosotros. Eso es uno de los elementos más valiosos de la personalidad de Sergio, y por eso es que siento que ha tenido tanto éxito en esta labor de transformar, de ayudar a transformar a tantos líderes de muchas empresas en Venezuela y en Latinoamérica. Empresas muy importantes, empresas muy grandes. Y lo más bonito es que donde va, no solo transforma, sino que la gente termina queriéndolo. Bienvenido, Sergio. Y es argentino. Y es argentino. Ya se van a poder dar cuenta, porque evidentemente una de las cosas que no ha podido perder es el acento. Eso está en la sangre. No, podrá no saber bailar tango, bueno, aunque dijo que estaba aprendiendo. Pero el acento, eso sí que lo define. Sergio, este tema del liderazgo es un tema muy interesante. A mí particularmente me apasiona mucho el tema y es una de mis áreas de trabajo. Por eso me gusta mucho conversarlo contigo. Una de las cosas que más me llama la atención de este tema del liderazgo, fíjate que en la parte anterior yo hablaba de una cita de una persona del siglo XIX. Estabas hablando de Dale Carnegie. De Carnegie, sí. No, pero okay. De Andrew Carnegie. Sí, de Andrew Carnegie. Yo escuché Carnegie nada más, ok. Andrew Carnegie, que fue un empresario estadounidense de finales del siglo XIX, de hecho murió a principios del siglo XX, que ya hablaba de este tema, de la importancia de el líder, de rodearse de gente capaz. Uno de los grandes consultores europeos decía en una oportunidad que uno de las paradojas que el líder tiene que romper es creer en sí mismo versus humildad. Decía que el líder tenía que buscar ese punto medio entre creer en sí mismo, eso generaba confianza, admiración, pero además de eso, humildad, porque eso genera cercanía. Parece que es uno de los paradigmas más difíciles de sí. Romper. Sí. Entendemos que es tu área de trabajo y sería interesante empezar por definir desde tu experiencia qué podemos considerar como un líder. No, buenísimo. Creo que el primer paradigma que se rompe con la filosofía que yo intento trabajar en las empresas es justamente, ese es el primer paradigma que se rompe. ¿Y por qué? Porque ya de chiquito te meten en la cabeza que tenés que ser líder por estatus, ¿no es cierto? ¿Quién no escuchó de pequeño esta famosa frase? Nene, estudiá para ser alguien en la vida. ¿Sí o no? Yo no me compro zapatos, pero voy a estudiar. ¿Por qué? Estaban diciendo los viejos, con mucha, muy buena voluntad, estudiá para ser jefe, para que mandes, y no que te manden. ¿Ok? Así es. Estudiar para ser alguien en la vida, o sea, ser alguien en la vida es eso, y la mercadotecnia que te mete, incluso el estatus, la imagen de ser jefe, esto y que el otro, ha formado, incluso en la terminología, vos fíjate la palabra subordinado, mirá qué palabra tan vomitiva. Sí, o supervisor. Son tan tontos que no hay que verlos, hay que superverlos, ¿no es cierto? Y subordinado, la palabra compuesta, sub, estoy por debajo, y ordenado, que recibo órdenes. Entonces, el tipo se cría con esa imagen, porque es subordinado en la casa, es subordinado en el colegio, si va a un club, es subordinado al director técnico del equipo. Si va a una iglesia, es subordinado al sacerdote o al pastor. Entonces le van cambiando la figura. Va a trabajar y le pueden dar un jefe, sigue siendo subordinado. ¿Okay? Entonces el tipo se acostumbra
a no pensar, ya a decirle al otro lo que quiere escuchar. Incluso en la casa, ¿no? Nene, cantarle el arroz con leche al abuelo. Arroz con leche. ¿Por qué? Porque me va a dar el chocolate, ¿viste? Mamá, ¿te limpio los platos? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque quiero que me compre el pantalón para ir a bailar el sábado. Papá, ¿te limpio el carro? Sí, sí. ¿Por qué? Porque después te voy a pedir el carro para ir el sábado. Entonces, le voy diciendo al otro lo que quiere escuchar para mi beneplácito, para mi beneficio. Salgo de casa, voy al colegio, ¿qué hago? También le digo al profesor lo que quiere escuchar. No aprendo a pensar, aprendo a memorizar, porque si no me raspan en el examen. ¿Okay? Yo era un... Mi primer doctorado fue, bueno, en Argentina se llama torpedo, en Venezuela se llama chuleta. Ajá. En Costa Rica se llama forro. Bueno, mi primer doctorado fue en esa vaina. Porque yo no podía memorizar todo lo que el profesor quería. Entonces, viste, tenía un arsenal, viste, adentro de la corbata, mano más rápida que la vista, viste, o sea, las socas que desaparecían. ¿Por qué? Porque quería aprender. No, ¿qué quería? Quería pensar. No, ¿qué quería? Pasar. El título, el título. Y listo, chao. ¿No? Entonces, después salgo del colegio, voy a trabajar, me cambian la figura de arriba y le digo al jefe lo que quiere escuchar. Y como me dicen que soy un subordinado, y como me dice alguna vez que quise pensar y me dijeron, no te pago para pensar, hacé lo que yo te digo. Ah, bueno, esto es lo mismo. ¿No? Entonces, romper ese paradigma, ¿ok? De que tengo que ser humilde para servir, porque en la pirámide tradicional, el jefe está arriba, el subordinado está abajo, y yo me sirvo del subordinado, porque tengo el poder que me lo da el cargo, ¿ok? Pero cuando yo rompo ese paradigma y transformo a ese jefe en un gestor, en un coach, en un facilitador, como lo quieras llamar, que en vez de ser servido, comienza a servir a los colaboradores, ahí tenés un liderazgo de autoridad, porque es muy diferente tener poder y tener autoridad. Hay gente que tiene poder y no tiene autoridad. La madre Teresa, ¿que tenía poder o autoridad? Sí, es cierto. Okay. Y hay gente que no tiene ni poder ni autoridad, pero tiene el rol. Pero tiene el rol, ¿no es cierto? Y así nos va. Porque justamente cuando la autoridad te la da la gente, y la gente te la da cuando vos le servís, y para servir tenés que trabajar con humildad, porque si vos te considerás superior, ¿vas a querer ser servido? ¿Ok? Pero cuando vos querés, viste, potenciar a tu gente, que el crédito se lo lleven ellos, viste, apalancarlo, listo, papá. Y no se dan cuenta que ese es el éxito del liderazgo, que el éxito de la gente es mi éxito. Así ¿okay? es. ¿Eh? Pero para eso hay que ser muy humilde, porque si no vas a seguir teniendo subordinados dependientes, que a cada rato te van a decir qué hago, como los niños. ¿Viste? O sea, tenés un equipo que es un orfanato, ¿viste? Y el jefe termina hecho pelota, ¿viste? Porque a las 6 de la tarde de darle el pañal a uno, de bañarlo al otro, de ponerle el termómetro, termina, ¿viste? Colon irritable, insomnio, jaqueca, 5 divorcios por año, y el tipo dice, bueno, coño, pero para eso soy jefe. No, papá. Ese no es tu rol, ese no es tu rol. Tenés una dependencia de tu gente tal que está formando en medio de un equipo un orfanato y vos sos el papá. De ahí viene el estilo paternalista. Así es. Hacé lo que yo te digo, pero el poder lo tengo yo. Y entonces es cuando nos encontramos en las organizaciones que la gente termina respondiendo con los problemas que no resolvió en su casa con la figura de autoridad. Totalmente. Y tenemos subordinados dependientes, subordinados irresponsables, porque el tipo, viste, o sea, ¿quién es el único que tiene conciencia del negocio? El jefe. ¿Quién es el que toma la decisión? El jefe. Entonces el tipo es irresponsable, ¿ok? No tiene responsabilidad, no tiene conciencia, se robotiza, ¿no? Tenés subordinados totalmente reactivos que tener. Se mueven con el estímulo de la zanahoria adelante o el látigo atrás. Así es. ¿Viste? La típica frase venezolana que ahora, pobrecito, no... Como estamos, no se dice, pero se llegaba a decir. ¿Cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay para eso? Te estoy pagando para, ¿viste? No, ¿cuánto hay para eso? O sea, necesitan la zanahoria
o el látigo de un tirano que te mueva, porque no se mueven ni a coñazo. Y tenés gente entonces totalmente ordinaria, ¿viste? O sea, no le pida que agregue valor, ¿viste? Le podés hacer una convención, regalarle una gorrita a fin de año, ¿viste? Pero ¿viste? Esas motivaciones espurias de fuego artificiales no motivan a nadie. No, no, para nada. Pero, o sea, si vos ponés en la escalera arriba el jefe, abajo el subordinado, hay un escalón más que son los clientes, tanto internos como externos. Y si el jefe trata al subordinado así, ¿cómo trata el subordinado a los clientes internos? Se forman islas, cada uno por su propósito, por sus indicadores, ¿viste? Y le importa, ¿viste? Tres pitos, si llegamos a los objetivos, como yo, ¿viste? Estoy con lo mío. O sea, las lindas palabras de sinergia, empowerment, interdependencia, hicieron 30.000 cursos, hermano, pero siguen en esa vaina, siguen en la misma vaina. Y eso después se refleja al cliente externo. Entonces, cuando vos trabajás este liderazgo a través de la humildad y a través de los valores, que es otro tema que yo hago mucho énfasis, ¿okay? Entonces transformás ese subordinado en un colaborador que pasa de ser dependiente a independiente. Coño, creció, ya no tengo que estar supervisándolo a ver si hace la vaina, a ver si no la hace como un policía. Ya el tipo ya es un colaborador responsable, ya toma conciencia, está pensando de los riesgos, de la realidad, de los resultados. Lo transformo en un colaborador proactivo, ya el tipo me propone, toma decisiones en base a sus valores. Y formo colaboradores extraordinarios. Entonces, cuando vos trabajás esa filosofía, hay un rendimiento que tiene ese equipo, que con ese rendimiento zafa. Pero hay un potencial que vos lo tenés que descubrir. Cuando vos das vuelta a esa pirámide y comenzás a trabajar un liderazgo justamente de humildad, por eso mi filosofía se llama liderar, ¿no? ¿Por qué? Porque lidero liberando el poder que tiene el jefe para que lo tengan los colaboradores. Perfecto. Y lidero liberando el talento y el potencial de esos colaboradores. Entonces ese tipo que me estaba rindiendo 5, medio pelo, mediocre, ¿no es cierto?, ordinario, común, empieza a rendir 6, empieza a rendir 7, empieza a rendir 8, 9, 10, coño, entonces me da más rentabilidad, más productividad, más efectividad, y formo una generación de líderes. ¿Okay? Ahora, el fin último de esto, muchachos, no es solamente empresarial. ¿Viste? Hoy estuve hablando con una cadena hotelera que me quiere contratar, no voy a decir el nombre, ¿okay? Justamente para toda Latinoamérica, y ¿viste? Los tipos estaban haciendo números, ¿viste? A pesar que yo soy muy barato. No, y yo digo, por favor, no se maten la cabeza, o sea, yo lo que veo acá, ¿no es cierto?, que ustedes tienen 30.000 empleados, colaboradores, y esos 30.000 pueden hacer con esta filosofía algo impactante en sus comunidades, en sus sociedades, en sus familias, en sus hogares. Así es. Porque, o sea, esa gente se la multiplico por 5, por 10, por 20, porque tiene familias, porque tiene. Entonces, es la única forma, muchachos, es la única forma de hacer algo por este mundo y de cambiarlo de una vez por todas, porque los presidentes que tenemos son un desastre. Así es. En nuestra América Latina. Hacia allí me gustaría que fuéramos en el próximo, en el próximo segmento. Vamos a hacer una pequeña pausa. Porque ese es un tema muy importante. De hecho, es otro problema. Sí, vamos a hacer una pausa musical y regresamos hablando de esa. Oye, qué interesante, de una transformación desde la humildad. Regreso a su paisaje humano en esta conversación tan sabrosa con Sergio. Que se emocionan, me encanta por la pasión que tiene Sergio, porque justamente lo que decía, la transformación que hace no solamente a nivel empresarial, sino a nivel de la comunidad, de los países y del mundo, en la construcción de ese mundo que todos de alguna u otra forma soñamos. Sergio, y tú comentabas algo sobre el servir y la humildad. Ahora que nosotros terminamos de publicar nuestro libro, una de las investigaciones a las que yo acudí fue una investigación muy interesante que hicieron en una universidad de Estados Unidos donde veían qué producía más la química de felicidad en el cerebro y evaluaban varias cosas, ¿no? Momentos, situaciones, acciones que tenía la gente.
Y maravillosamente, algo que se descubrió es que lo que produce más la hormona de la felicidad es el trabajo desinteresado por el otro. Cuando yo le sirvo al otro sin esperar, es más, cuando le sirvo al otro y lo que yo hice le funciona al otro y le da bienestar al otro, produce en mí una sensación de felicidad espectacular. Además, lo interesante de ese estudio que se hizo en esa universidad es que se descubrió que es un impulso innato en el ser humano, porque el estudio se hizo en niños muy pequeños, niños menores de 18 meses, y se descubrió que el deseo de ayuda y de ayuda desinteresada era innata en los niños. De hecho, los resultados de esta universidad están hablando de un principio primario de moral en el ser humano. Y se descubrió, cosa más interesante, Sergio, que refuerza lo que tú estás planteando, que cuando a los niños se les recompensaba, los niños perdían el interés por ayudar. Era Entonces, interesantísimo cuando los genial. científicos agarraban y le daban al niño la recompensa, ya los niños ya no les interesaba más ayudar. Genial. Bueno, y ahí tenés el porqué, cuando la gente trabaja y no tiene esa pasión y no siente que está sirviendo, es como jugar al tenis sin pelota, o sea, está esperando que llegue el viernes para irse la miércoles, Así es. ¿cierto? Para no decir otra mala palabra. El otro día en una empresa saludé a uno y me dijo, ya falta poco, y se refregaba las manos así, ¿para qué? Falta poco, para el viernes. Pero, anfibio, hoy es martes, le digo, o sea, y empieza la cuenta regresiva, ¿viste? Miércoles, jueves, mañana, viernes, y no ven la hora de irse porque, ¿viste? Están encapsulados en esa pirámide donde no piensan, donde le están haciendo el trabajo a otro, donde no se sienten útiles. Y de repente, vos fijate que una cadena de restaurantes tiene una en su razón social, gracias a Dios hoy es viernes. ¿Ok? ¿Por qué gracias a Dios hoy es viernes? Porque de lunes a viernes soy los brazos y las piernas de otro cerebro. Entonces, y no es que me voy a descansar, no, no, de ahí viene el servicio de gente que de lunes a viernes tiene su trabajo y sábado y domingo trabaja más que de lunes a viernes. Son voluntariados. ¿Ok? Hacen un montón de cosas sin cobrar un centavo, ¿eh? Y duermen quizá menos de lo que duermen en la semana, pero se sienten dueños de su plan, se adueñan de su plan, se empoderaron de su plan, de su tarea. ¿Ok? Entonces, cuando vos trabajás esta filosofía y la gente comienza a ser independiente, interdependiente, proactiva, extraordinaria, o sea, no se quiere ir. Ustedes saben cómo nació Mackintosh. No nació en esos rascacielos de Manhattan. ¿Dónde nació? Sí, En un garage. Y la puso de rodillas a IBM. Desde un garage. Casi hace quebrar IBM. Eso, imagínate, en un garage no tenían un departamento de recursos humanos. Menos un reloj. Tuvieron que poner un reloj, pero no porque desconfiaban de la hora de entrada. Era para que se vayan. así. Porque los tipos no se iban, se quedaban dormidos en el computador, se levantaban, se lavaban la cara, agarraban un café y seguían. Y decían ellos, sí, IBM vende sistemas, productos, nosotros estamos evangelizando, nosotros estamos cambiando el mundo. Y así fue, siempre están un paso más adelante, siempre, ¿ok? Y no se querían ir, no se querían ir porque estaban viendo la trascendencia de lo que estaban haciendo. Y la trascendencia viene a través del servicio. Vos hoy no le podés dar solamente al tipo un techo para sus necesidades físicas y un plato de comida, ¿no? Tampoco un buen ambiente laboral, que eso nace cuando nace las relaciones humanas y recursos humanos, más o menos en la década del 50, ¿viste? Y las empresas se quedaron en esa vaina, la mayoría, lamentablemente. Hoy hay que darle trascendencia, estamos en la edad del conocimiento y tenemos que sacarle a la gente todo lo que sabe y que sepa que todo lo que sabe, no es solamente
para ganarse la vida, sino que tiene que hacer un aporte, tiene que hacer algo por el otro. Así es. Tiene que dejar huella en lo que está haciendo. Porque la gente quiere ser importante, y si no lo es, se debe a que nosotros, los líderes, no se lo permitimos. Así es. Bueno, fíjate que en el trabajo que nosotros venimos haciendo con todo lo que es el emprendimiento, nosotros tenemos un programa llamado Neuroemprendimiento. Uno de los primeros enlaces que hacemos es, no es solamente vender un producto o servicio, es entender que tú con tu producto o servicio le estás transformando la vida a otro, tú estás llegándole a otro con un beneficio que tú estás dando. Y totalmente. Lo importante es que cuando la gente conecta con eso, se apasiona entonces por su empoderamiento, su emprendimiento. Entonces lo hace suyo, se siente importante, está impactando, así sea un pequeño nicho, así sea un pequeño segmento, pero le está transformando la vida a esa gente. Y wow, eso, la sensación de importancia y de relevancia que te da, es muy hermosa. Totalmente. Es buscar el propósito y la razón de ser empresa. O sea, ¿para qué coño somos empresa? ¿Viste? O sea, si vendemos pintura, o sea, somos empresa para vender pintura. Esa es la razón de ser, para eso existimos. Si somos una empresa, o sea, somos empresa para tener huésped, coño. O sea, hay que buscar una razón de ser trascendente, que enganche a la gente, que la sienta como propia, y que se desarrolle, y que la lidere. Ahora, fíjate, ¿okay? Sergio, pareciera, yo a veces digo que a veces cuando me pongo a escuchar estas palabras, mientras más en inglés son y más tuerces la lengua, mejor. Yo digo, muchas veces es ponerle nombres nuevos a cosas viejas. Sí. Las grandes empresas nacieron con ideales. Nacieron de personas que querían cambiar el mundo, de personas que querían contribuir a un mundo mejor, de personas que querían ayudar a su entorno. Así nacieron empresas que han sido emblemáticas. La teoría del cambio, que tiene 8 pasos, dice, creo que es en el paso 6, que dice que para poder hacer un cambio hay que convencer a las cabezas. Porque si las cabezas no están convencidas, pues definitivamente muy pocas cosas se pueden hacer. Tú estás hablando de una ruptura de paradigma con el cual nosotros hemos estado peleando, y yo creo que todas las personas que estamos en este camino hemos estado discutiendo. Tú conoces el modelo de Robert Diels, de los niveles lógicos. Sí. Siempre decimos que en las empresas se quiere trabajar siempre en los 2 niveles inferiores, en el nivel ambiente y en el nivel conducta, es decir, decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que tú decías, pues regalarle una gorra, cambiarle el escritorio, ponerle una silla más ergonómica, pero que se debe trabajar es en los 2 niveles superiores, que es el nivel trascendencia y el nivel identidad. O sea, ¿quién soy dentro de la organización? Y además de eso, ¿para qué sirve esto que estoy haciendo? ¿En qué contribuye esto más allá de lo que estoy haciendo? Es un cambio de paradigma. Yo a veces voy a empresas y grandes, pequeñas, medianas, y cuando veo los estudios de clima organizacional, a veces me provoca salir corriendo 4 o 5 años haciendo el estudio de clima organizacional. Todos los años sale lo mismo. Sí. Sale lo mismo. Sí. Y tú dices, sí, ok, sí. Es invertido el tiempo, los recursos. Hablamos con Sergio Gómez, especialista en esto, con una amplia experiencia, quien definitivamente está metido en el tema de romper paradigma dentro de las organizaciones. Decíamos en el segmento anterior que nos estamos enfrentando a un problema, aun cuando hay un cambio de paradigma, aun cuando es un tema del cual se viene hablando por muchos consultores, sabemos que no es algo fácil. El poder ciega y envilece muchas oportunidades. Tener poder es sabroso. Llamar y que la gente venga es sabroso. Y ordenar y que la gente obedezca es sabroso. Somos mamíferos. Y los mamíferos evidentemente siempre van a buscar ser los machos alfa de una u otra forma. Eso gusta. ¿Dónde está el switch? ¿Cuál es el switch en las organizaciones que es importante tocar para comenzar con este cambio de paradigma, que sin duda alguna va a ser importante no solamente
para las empresas, para el mundo. Porque las empresas actualmente no están hechas para generar riqueza. Eso era en el siglo pasado. Están hechas para generar bienestar. Y bienestar es una palabra mucho más compleja. Dentro de tu experiencia, Sergio, ¿cuál es el switch que tú tocas para empezar esta transformación? Bueno, lo que es imposible trabajar en mandos medios si no se trabaja esta filosofía, ¿no?, en cascada. Porque el modelaje es, para mí, la clave. ¿Ok? Por ejemplo, tengo muchos ejemplos. Una de mis empresas de retail, que soy consultor y que le he formado todos los líderes. El otro día me dijeron la frase, pasaron 2000 y pico de líderes. Digo, caramba, o yo soy muy viejo o esta gente se reproduce muy rápido. mucha gente, y es para mí un orgullo estar en esa empresa. Pero vos sabés lo que hace el presidente de la empresa y el director cuando abren una tienda. Hacen el trabajo que los asesores menos les gusta. ¿Sabés cuál es? Recoger los carritos en el estacionamiento. ¿Okay? Y con el no con saco y corbata ni nada, sino con el uniforme de la empresa y demás. Entonces abrieron una tienda en una localidad y bueno, y ellos, aparte de recoger los carritos, más o menos dirigen el tránsito porque hay mucha gente. Entonces fue muy cómico que una pareja se llevó un montón de mercancía y el muchacho que le sellaba en la puerta dice, qué hermosa compra, le gusta la empresa, sí, maravillado, la tienda está divina, ahora la tenemos a 5 minutos de casa. Y el hombre dice, lo que sí les voy a dar una crítica constructiva. Y riéndose, no, por favor, saquen esos dos tarados en el estacionamiento que no saben hacer nada, casi me rayan todo el carro. Anda a decirle a ese tipo que esos dos tarados son el presidente de la empresa, ¿viste?, a multinacional. Y bueno, ahora, ¿qué están haciendo? No es para que digan, miren cómo yo junto los carritos. No. Están modelando con el ejemplo. ¿Viste? Porque ese es el peor trabajo, ¿viste?, para un asesor en esa tienda. ¿Viste? O sea, ya termina de recoger los carritos, y empieza a llover, ahí ya dejaron uno, otro, con todo lo que tengo que hacer. Pero se acuerdan que vieron a estos dos gigantes, con humildad, sirviendo. Entonces, el clic es eso. Ahora, ¿qué pasa? A toda esta gente, yo no la puedo meter en un salón, ¿ok? Por más que sea Martin Luther King, Obama, Kobe y Billy Graham juntos, no, por más que sea el papá de la oratoria y la comunicación, no puedo. O sea, lo tengo que llevar a una experiencia porque somos producto de nuestras experiencias. Entonces, si queremos cambiar una historia, tenemos que crear otra historia. Así. O sea, una historia no se cambia ni con teoría, ni con declaraciones, ni con intenciones, ni con sermones. ¿Viste? Una historia se cambia con otra historia. Entonces, este es un trabajo de hormiga, ¿viste? Yo era el más chiquito de la familia, a mí me llegaba toda la ropa de todo el mundo. Pero después de mí, ¿viste?, mi abuela, que tejía, me sacaba ese suéter que ya me llegaba a la manga por el antebrazo, lo destejía, me ponía atrás, así para sacar, y con la misma lana me tejía una bufanda o unos guantecitos. Y ese es el trabajo, ese es el clic. Hay que destejer. Y con la misma lana hay que tejer una prenda nueva. Y esa prenda nueva hay que tejer creencias nuevas, hay que tejer hábitos nuevos, hay que tejer paradigmas nuevos, ¿ok? Y tiene su proceso, esto no es off-on, tiene su proceso, ¿ok? Así. Que en este mundo tan instantáneo pensamos, ¿viste?, que y por eso salen tantos charlatanes a certificar con mucho respeto, ¿no? Yo dejé de llamarme coach, y eso le digo, el coach se transformó ahora en el Uber, ¿no?, de las profesiones. Eso está muy bueno, esa definición. Sí, porque, viste, o sea, yo me tomo un Uber y ¿qué está haciendo? Bueno, no, yo soy arquitecto, pero estoy, coño, bueno. Y yo, bueno, no, yo me echaron del trabajo y mientras busqué, bueno, entonces... ¿usted qué? Yo soy coach. ¿Pero qué? Bueno, era psicólogo, pero me moría de hambre, así que agarré una certificación.
¿eh? Y usted, y yo era ama de casa, pero bueno, quería unos pesos extras, así que me metí a coach. Y hoy tenés una manga de certificado de coach, ¿viste? Y lo certifican, ¿viste? En un fin de semana, ¿viste? Es una vaina, pero impresionante, ¿no? Entonces vos te encontrás con cada elemento, ¿no? Y estamos acostumbrados a eso. Pero cuando estamos hablando de formar una cultura que tenga valores, que esos valores se vivan, pero no que sean parte del paisaje, que esos valores tengan conductas descriptivas, hacer cómo, o sea, los valores que no se transan, ¿ok? Porque la misma gente te los dice, y si vos transás un valor, te perjudicás a vos, porque justamente la palabra valores, que ustedes deben saber, viene de lo que valoramos, ¿no? O sea, si yo valoro la verdad, no voy a mentir. Y el día que miento, me quedo, pero réquete mal. ¿Por qué? Porque transé un valor. O sea, si no definimos cuáles son los valores, ¿no? Vamos a andar como veleta. Primero, como lo que dijiste vos, en la trascendencia, ¿quién soy? Ahí tenés tus valores. Ahí, de ahí surgen tus valores. Después, llevar tus valores a la pareja. Bueno, coño, ¿para qué somos pareja? Ay, porque nos llamamos, estamos enamorados, no seas nabo, ¿viste? Eso es muy lindo, pero en algún momento se va a ir diluyendo y no va a sostener esa relación. Lo que lo va a sostener van a ser los valores. Sí, por eso el autor de Principito tiene una frase que me gusta mucho. Dice, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar los dos en la misma dirección. Sí. Exacto, y ahí está, bien. Y los valores, además, lo que va a mantener arriba la relación cuando todo se cae. Totalmente, Lenín. Literalmente todo. Todo. ¿Okay? Entonces, eso después lo llevas a tu casa. O sea, ¿qué valores? Viste, yo hablo con líderes, o sea, ¿cuáles son los valores que no tienen la más mínima idea? ¿Viste? O sea, ¿qué valores querés tener en tu casa? Que tus chicos te digan, cuando vengan sus amiguitos, ¿qué quieren ver en su casa? ¿Viste? ¿Cómo se tiene que llevar? ¿En qué se compromete cada uno? Entonces, ¿viste? Vos teniendo, yo por ejemplo, mirá, en mi casa había un valor que era, ¿viste? Intransable. ¿Cuál? El respeto a mamá. ¿Viste? O sea, si vos no respetabas a mamá en esa cultura, no, papá, porque mamá, ¡fua! ¿Viste? No, papá, porque mamá, ¡fua! Me ponía los 5 tomos de Psicología Ilustrada, me los dejaba marcado en la cara, ¿viste? De psicopedagogía. Entonces, si vos querías vivir en esa cultura, había un valor que era innegociable. ¿Cuál? El respeto a la vida. ¿Viste? Entonces yo me creí con eso, y después creí a mis hijos con la mamá de mis hijos en la misma. Es más, después que nos divorciamos, hicimos una misión familiar que nos salvó a nosotros, porque yo viajando por todos lados, ¿viste? O sea, está bien, fracasamos como matrimonio, pero, ¿viste? Somos padres. Entonces, ¿viste? Cuando yo lo tenga, cuando vos lo tengas, vamos a formar. Hicimos justamente una misión familiar con valores, y trabajaron los mismos chicos. Entonces, tenés, y eso nos salvó, tenés los valores individuales, el quién soy, los valores de pareja, los valores de familia, y después los valores en la empresa. Entonces ahí tiene que haber un hilo conductor, papá. Así es. ¿Entendés? O sea, yo no puedo estar en esa empresa solamente porque voy a ganar plata, sino porque yo, trabajando en esa empresa, hago cumplir la misión de esa empresa, y trabajando en esa empresa me ayuda a cumplir mis valores y mi misión. Así es. ¿Ok? Entonces, trabajar todo eso es lo que Collins llama en las empresas que perduran la ideología medular. ¿Ok? Los valores, o sea, ¿cómo vivo los valores con los colaboradores? ¿Cómo vivo los valores con los accionistas? ¿Cómo vivo los valores en la comunidad? ¿Cómo vivo los valores en los proveedores? ¿Ok? Conductas descriptivas, atadas a la razón de ser. Mira, trabajamos hace poco con el Cuerpo de Bomberos acá de Costa Rica, que es uno de los trabajos más hermosos en mis 35 años de laburo, y trabajamos el propósito, ¿para qué somos bomberos? ¿Viste? Y lo trabajé con los 2.500, ¿viste? Fue un trabajo espectacular. ¿Vos sabés cuál era? Y lo pusieron ellos, todo en focus group y todo. ¿Para qué? Y para apagar incendios. Bueno, apagar y prevenir.
Ah, para eso soy bombero. No. Mirá la razón de ser que sacaron de estos tipos. ¿Mm? Amamos lo que hacemos. Cuidamos lo que usted más ama. Qué bonito, qué interesante. Ojo, o sea, no se motiva así a trabajar. Para eso soy bombero, ¿viste? Imagínate, ¿no? ¿Eh? Y trabajamos los valores y todo. O sea, yo pienso que por ahí pasa, José Luis, el clic, ¿viste? ¿Eh? Ahora, esta cultura la tienen que modelar, la gente de arriba, ¿ok? Porque esto que te digo, y vuelvo al tema latinoamericano, porque mi fin último es ese, porque esto no es un problema empresarial. Somos tercermundistas porque tenemos este estilo de liderazgo paternalista, nocivo, ¿viste? Vos fijate en nuestro ejemplo, Chávez, vos recién nombraste a Hitler, más o menos, ¿viste? Sí. No sé si era un líder o si era carismático, según la definición de Drucker, pero era un tipo que movía masas también. Se muere. ¿Quién lo sigue? La ideología. El más subordinado. El que le decía sí a todo. Y mira lo que está haciendo este infradotado, ¿viste? Con Venezuela. Al que puso ya no sabe cómo, ya no sabe cómo destruirla. Exactamente. ¿Okay? Esto también pasó en Argentina, con Perón. Muere Perón. ¿Y quién le siguió? Isabelita, ¿viste? Que era más bruta, ¿viste? le decía 2 más 2, te decía 22 la tarada. ¿Ok? Y después de unos pequeños años entra la dictadura, ¿ok? Que en 7 años tuvimos en Argentina 33.000 desaparecidos, que todavía están las viejas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo pidiendo a sus muchachos. Por esta tarada, la dictadura más atroz en América Latina. Y te sigo diciendo, mirá el lío que salió en Nicaragua ahora. Mirá lo que pasó en Guatemala, el presidente preso, Lula preso, juicio a Cristina Kirchner, en Perú el otro renuncia, Odebrecht. Pero, hermano, o sea, estos son los líderes que nos modelan. Claro, pero tú lo estás diciendo, en la empresa se expresa como paternalismo, en la sociedad se expresa como populismo. Entonces, es el populismo que termina encantando al pueblo, generando una ideología perversa que el mismo pueblo es el que mantiene su propia destrucción. Pero vamos. Y seguimos acá en Paisaje Humano, dándole una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, @paisaje_humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Transmitimos a través de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora, @BuenaVibraRadio en Twitter e Instagram, y en la página web buenavibraradio.com. ¿Te has preguntado qué es lo más importante de tu empresa? La respuesta es el capital humano. ¿Cuál es la mejor decisión? Mantenerlo capacitado y motivado. ¿Cómo te podemos ayudar? Diseñando experiencias de aprendizaje originales, dinámicas y adaptadas a tus necesidades. Contáctanos, estaremos felices de apoyarte. Bien, regresando acá a Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Antes de entrar en este, que es el último segmento, vamos a aprovechar para comprometer a Sergio a otro programa donde tenemos que tocar este tema, porque realmente creemos que es un tema trascendental, importante. Sergio tocó un elemento medular, que es definitivamente el trabajo de los líderes, no solamente para cambiar una empresa, eso es lo de menos, para cambiar un país, para cambiar el mundo en el cual estamos habitando. Y hacia allá nos queremos dirigir esa Sergio, preocupación. Sergio, en estos pocos minutos que nos quedan, hay dos elementos que me gustaría que tocaras. El primero, muchos empresarios ven el gastar o el invertir el dinero en capacitación como eso, como un gasto, y no lo ven como una inversión. Hace poco yo me reunía con un empresario y me decía, pero eso, yo quiero que sea algo de 2 horas, para que tú me cambies a la gente en 2 horas, porque si te quieres cambiar en 2 horas, ¿no? Y vamos a trabajar en comunicación, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Sí, mandrake el mago. En 2 horas,
Porque es que yo no quiero meterle tanto. ¿Por qué? Porque si yo entreno, fíjate la reflexión. Sí. Y yo gasto en la gente, después la gente se me va. Claro, claro. ¿Qué mentalidad de escasez, ¿no? Así es. Sí, ese es un pensamiento tan anacrónico, ¿no? Te sale más caro no capacitarla y no entrenarla, ¿no? Y si se va, como mucha gente se va después en las empresas que yo asesoro y demás, pasan dos cosas. Primero, se llevan esa filosofía a donde van. Pueden ser independientes también, así que no me importa. Es más, me dan más trabajo a mí si se van, porque quieren que yo les lleve eso ahí. Pero cuando vos tenés gente que las relaciones son saludables y sanas, donde hay un clima de confianza, donde la gente toma conciencia y no se castiga el error, donde se apropian de la tarea, donde cada vez hacen metas más atractivas y desafiantes, y se sienten justamente interdependientes, o sea, esa gente gana una fidelidad tremenda. Totalmente. Tremenda, tremenda. Esa en primer lugar. Y la segunda cosa que le diría a ese hombre es que al bajar la brecha, el gap de rendimiento y potencial, voy a tener una empresa mucho más rentable, mucho más productiva que o sea, hubo empresas que al principio, porque como te dije, yo soy muy barato, pero así todo me quieren siempre rebajar. Entonces, una vez yo le dije a una empresa, no me pagues nada, voy al porcentaje del cuadro de resultados de ganancias mes a mes. ¿Okay? A partir del tercer mes, Me dijo, sí, ¿cuánto de porcentaje? Tanto. Bueno, hermano, al sexto mes, ¿viste? Agarraba la plata con la pala, ¿viste? Y el tipo, ¿viste? Me miraba y dice, sos un desgraciado. No, o sea, te salió más caro pagarme este porcentaje que lo que yo te iba a cobrar, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenés. O sea, cuando vos lo que estás haciendo, además de eso, porque este cuerpo no está diseñado para trabajar bajo estrés. Mirá qué enfermo que estamos, que hasta ponemos anuncios en que la gente sepa trabajar bajo presión. Así es. Sí, sí. En vez de controlar la presión, no, que el tipo ese que está hecho, ese me gusta. Ese es el bueno. O sea, sí. Mirá qué sociedad tan enferma, ¿no? Hay anuncios de empresas que parecen que buscaron psicópatas. Exacto, ¿no? Entonces, este cuerpo no está diseñado. Entonces, cuando a este cuerpo le diseñás, un entorno, una estabilidad, un propósito, una apropiación de la tarea, ese tipo trabaja feliz, ¿viste? Y un tipo feliz que trabaja, o sea, se te dispara, papá, se te dispara la rentabilidad, ¿viste? Ah, sí. Como decía Facundo Cabral, hacelo por negocio, aunque sea. Ah, sí, exactamente. Aunque no entiendas la filosofía, ¿viste? Hacelo porque te va a servir. Entonces, eso sería lo que le diría. Interesante. Y el segundo elemento que nosotros... Sí. Nos preguntan muchísimo, tú estás hablando de un cambio de paradigma y trabajar directamente con los valores, y mucha gente pregunta, después que una persona que viene de una casa descompuesta, de una familia descompuesta, de una sociedad descompuesta, ¿yo puedo aquí en la empresa enseñarle valores? ¿Se enseña valores, Sergio? Qué buena pregunta. Sí, porque si no caemos en el determinismo, ¿no? Que nuestro amigo Freud... no estoy muy de acuerdo, ahí pateo mi kiosquito, ¿no? Pero no estoy muy de acuerdo con el determinismo, que influye el ambiente, la familia, los genes, sí, pero no es determinante para mí. Vos podés elegir, O sea, como decía Víctor Frank, tenés el poder de la última libertad, de la libertad de elegir, en base a los valores, Como lo eligió Mandela no haciendo... puré a los blancos cuando fue presidente, como lo eligió Gandhi, no yendo a la guerra con los británicos y teniendo la independencia de la India. O sea, la libertad de elegir. Ahora, estoy de acuerdo que es más fácil enseñar una competencia que un valor. ¿Okay? Okay. Pero el valor no se puede enseñar en la clase, el valor se enseña viviéndolo. Y lo que los tienen que vivir son los líderes. Cuando... me nombraron bombero honorario en el cuerpo de bomberos, que fue una cosa maravillosa, nunca pensé, pues se lo dieron a un presidente, a Oscar Arias, a un astronauta y a mí, ¿viste? Yo no sé apagar ni un fósforo, ¿viste? Pero era por todo este trabajo de cultura que hicimos, ¿no? Y cuando bajo de la tarima,
¿Okay? Empezó a venir un montón de gente a saludarme, esposas, esto, usted cambió a mi marido, digo, yo no hice nada, no, ahora me escucha. La otra, estábamos divorciados y a partir de ahora, o sea, gente que estaba muy mal, ¿eh? Y llevó los valores que trabajamos en la empresa, los llevó a su familia. O sea, si nosotros como empresa no hacemos que la gente sea mejor persona, ¿para qué coño estamos, papá? Así es, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Sergio. ¿Entendés? Nosotros siempre. Entonces, formar comunidades que honren, por lo menos, mirá, yo no te digo, viste, que bajemos del Sinaí, viste, digamos, estos son los valores, viste, y los 10 mandamientos. No, viste, pero por lo menos, mirá lo que te digo, 3 valorcitos, viste, 3. No, 80.000, 3, que vivamos 3 nada más, 3. Sí, bueno, y tú acabas de decir una cosa súper interesante, que es más fácil enseñar una competencia que un valor. Pero sí. Yo puedo empezar a modelar valores a través de las competencias. Totalmente. Y entonces ahí se forma el estilo, ahí se forma la mística de la empresa. Ahí se forma, acá las cosas las hacemos así. Exactamente. ¿Entendés? Acá no queremos coimas, acá no queremos sobornos, acá no pisamos las cabezas, acá trabajamos así. Entonces cuando vos formás una cultura con un liderazgo así, eso funciona como una centrífuga. O entras en esa centrífuga, o la misma centrífuga te saca para afuera. Así es, totalmente de acuerdo contigo. ¿Entendés? Totalmente. Entonces, no es el hecho de formar liderazgo nada más, es el hecho de formar cultura organizacional. ¿Viste? Exacto. Y dentro de esa cultura va inmerso el liderazgo. Definitivamente, yo una de las cosas que conversaba con Lenín la otra vez es que el tamaño del escándalo Odebrecht, solamente por nombrar quizás el más reciente, y cómo ha impactado no una empresa, a un continente. Tiene definitivamente que llevarnos a repensar el papel de las empresas dentro de los, y aquellas personas que pensaban que todavía esa frase terrible que en algún momento se puso de moda de que negocios son negocios, que pareciera que en los negocios todo es válido. Horrible. O aquella frase también tan terrible de esto no es personal, estos son negocios. Definitivamente el tiempo ha demostrado que estamos equivocados. Pero totalmente, ¿viste? Vos fíjate que, y por eso los ciudadanos, ¿viste? Ya no quieren votar a políticos, ¿viste? Quieren votar a actores, a cómicos, como el de Guatemala, acá en Costa Rica casi vamos a tener un pastor de presidente, con mucho respeto, ¿no? El ministro de Economía iba a ser el que contaba la ofrenda en la iglesia. ¿Por qué? Porque, ¿viste? No quiere más modelos de gente corrupta, ¿viste? ¿Entendés? Inventemos algo, ¿viste? Armemos un Frankenstein y que sea nuestro presidente, ¿no? Así es. Sí, la gente está cansada, pero también es importante que entendamos que eso que está allá es una expresión de cómo somos nosotros en el día a día. Exacto. El cambio no es al político, el cambio es al ciudadano. Exactamente. La formación tiene que venir lo que tú estás diciendo, en la cultura. Sí. Exacto. Si tengamos un ciudadano distinto, vamos a tener entonces políticos distintos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Sergio. Muchas gracias. Oye, comprometido para que hagamos otro programa de verdad. Dale, no. Estuvo súper interesante. 30 segundos para que te despidas de nuestros oyentes. Bueno, no, sinceramente, en primer lugar, gracias a ustedes. Ustedes son muy importantes en mi vida. Aprendí muchísimo. Y bueno, los oyentes que se ve que tienen el valor de la paciencia, porque nos aguantaron todo este tiempo escuchándonos. Y si vos me decías para contactarme, bueno, mi correo. Coach Ser, Coach, se escribe Coach, S-E-R, Coach Ser, @gmail.com, Coach Ser, @gmail, y en lo que pueda ayudarles, en que pueda servirles, estoy a las órdenes. Y los felicito por el libro, por el programa y por todo lo que están haciendo por el ser humano. Gracias, Sergio, gracias. Gracias a ti, Sergio, gracias a ti por estar allí. Esperamos vernos muy pronto en otra oportunidad para seguir profundizando en este tema. Y bueno, nada,
En algún momento te iremos a ver actuar y tocar, y a bailar tango. Todo eso. Ustedes saben que son bienvenidos, muchachos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana y nos encontramos nuevamente el martes a las 8 de la noche en su Paisaje Humano. Una mirada a lo que somos a través de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Gracias por haber estado allí. Porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Despedimos por el día de hoy este Paisaje Humano. Tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenin Virgen. Y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos.